ahí donde me estás escuchando, siendo conscientes ambos, tú y yo, anclados a la tierra que estamos visitando con este cuerpo humano. Quiero que sientas mi compañía. Vamos a hacer esta meditación en la reflexión de la verdad. Sé que puedes escuchar debajo de tus pies las frecuencias de la tierra, las hermosas semillas que duermen esperando la primavera, los ríos de aguas claras, bendecidas, que brotarán en el futuro, las piedras preciosas que la madre Gaia gesta en su vientre fértil, oscuro, y más hacia el centro de ella, su corazón vibrante de lava. Fuerza y pasión de la vida, que se dice a sí misma mientras viaja por el universo: yo soy una madre fuerte que está despierta a la vida. Pero aún con esto que es tan concreto, te pido que tu corazón eleve sus ojos al cielo. Mira, mira la inmensidad. Tantas estrellas que la mente no puede contar. Cada vez que elevamos los ojos, lo hacemos como niños, embriagados de asombro. Tantos mundos nos rodean, tanta profundidad sin tiempos. Aunque esbozamos algunos conocimientos sobre este universo, entendemos que no sabemos nada. Y en esta inocencia que nos embriaga, dejamos abierta la mente para pensar en frecuencias conscientes. Hay vida ahí. Sí que la hay. En la más pura lógica, tenemos que saber que es así. Culturas avanzadas en planetas y galaxias cercanas, mientras la Tierra se prepara para su madurez, ellos observan, sabiendo que sus procesos pasaron por estos tiempos. Muchas culturas galácticas nos rodean. Hermanos de apariencia parecida a la nuestra.
que ya conquistaron sus egoísmos, su ignorancia, volvieron a reconectar con la fuente y crecieron en culturas conscientes del amor. Ellos utilizan una física diferente, matemáticas avanzadas del universo, conocimientos de los átomos que ni siquiera soñamos. Ellos pueden venir a vernos, contemplando con el corazón llenos de deseos para nosotros, que pronto despertemos. La puerta que nos une a este vecindario galáctico es nuestra evolución. Una mente cargada de amor que no ataque ni se defienda. Un corazón que entienda que la única moneda de intercambio es el amor. Dejar de temer lo diferente y abrazarnos de manera permanente en la tierra como somos, unificando las razas, los intereses, disolviendo las lenguas que nos separan. Entendiendo que lo único que tenemos para dar es el patrimonio ancestral de un espíritu que ama. Y cuando estemos ahí cerca, vibrando ya fuera de las guerras, entonces ellos se mostrarán y los verás con tus ojos avanzados. Mientras tanto, para poder hacer contacto, hay que adiestrar la mente a esta verdad, olvidándonos de dudar de lo que es realmente lógico, sin ponerle bloqueos a una realidad que queremos manifestar. Hay muchas razas en este cuadrante de la galaxia que serán nuestros amigos y hermanos en el futuro. Y recibiremos justamente su ciencia avanzada, sus conocimientos, su protección. No estamos solos en el universo. La Tierra apenas está creciendo en su previa adolescencia. Y cuando conquistemos nuestras impaciencias, el fervor de querer hacer todo lo nuestro, cuando eliminemos las fronteras y pacifiquemos la mente, cuando ya el cuerpo no enferme de miedos y dolores, la luz se hará y podremos visitar a nuestros vecinos, nuestros hermanos cósmicos. Mientras tanto, sabemos que ellos vigilan
para protegernos, observando nuestro crecimiento, alentándonos a despertar. Yo siento que será pronto, pero te puedo asegurar que ese reencuentro será gozoso. Abrazos de pieles de diferentes colores, miradas profundas que vienen del más allá. Manos diferentes estrechando en la unidad de lo que realmente el alma se merece. No tengas miedo de esta diversidad. Algún día escucharás nuevamente este audio, no importa cuánto tiempo lleve, y sabrás que la verdad alivia nuestro camino. Nos espera un gran destino que va mucho más allá de la tierra. En esta lógica nuestra, la actual, pareciera que estamos solos. Pero eso nos pasa a todos, aún con los ángeles o con la familia propia. Es solo una sensación mentirosa que pretende mantenerte aislado. Ábrete e ilumina. Acepta lo que tiene a tus costados, tus seres queridos, tus maestros, tus guías y los hermanos galácticos que están esperando para encontrarte. Esto sí que es soñar en grande con una realidad que ya es. Y por amor a la raza humana, ellos esperan en silencio, mandando de vez en cuando algún destello que proviene de las estrellas para que tu alma bella recuerde. ¿De dónde vengo? Dejemos que el cielo se haga cargo y que pronto estemos unidos, participando del vecindario galáctico. Abre tu mente si quieres crear una realidad diferente. Abre tu mente y siente en tu corazón. Es magnífico lo que ha creado Dios en este universo. Te entrego ahora mi abrazo bueno y te aprieto en mi corazón. Te bendigo con la luz de un Dios que quiere que despertemos. Que la verdad se muestre para todos nosotros rápidamente. Pacifica
tu corazón y tu mente, porque ese es el camino para ver. Ya vamos hacia ahí. Avanza conmigo. Y en paz. Así es. Hecho está. Thank you.